Bueno, ya estamos aquí otra vez. Ahora vamos a ver procesos en Unix. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver un escritorio de un Unix, un Slackware, lo cual ya nos indica que el tipo es un friki, no como yo que soy normal y uso Debian. Y aquí tiene su control de procesos. Veis aquí todos los procesitos, el PID, el Process ID, el comando. Aquí también los procesos organizados por CPU y por memoria. Y aquí hay un artefacto que no sé lo que es, esto no lo he metido yo, seguramente algún enemigo lo ha metido aquí para sabotearme. ¿Cómo organizamos las tareas en Unix? Pues bien, cada proceso Unix tiene un identificador, que es el Process ID, el PID, el PID. Corre de forma independiente al resto, tiene su espacio de memoria. Es decir, nadie más puede tocar, a no ser que el propio proceso esté dispuesto a compartir parte de la memoria con otro proceso distinto. ¿De acuerdo? En principio tiene su espacio de memoria, nadie puede meterse ahí. Y cada usuario tiene sus propios procesos. Unix es un sistema operativo pensado como multitarea. Entonces, cada usuario tiene sus procesos corriendo que no afectan al resto. Esto es muy importante de cara a la seguridad. El aislamiento de procesos. Entonces, el primer comando de procesos que vamos a ver es psx, que lo que hace es process status, lo podemos usar como mnemónico, mostrar el estado de los procesos. Vamos a probarlo. Le metemos una X nada más. ¿Vale? Veis que imprime aquí un montón de procesos que tengo yo aquí corriendo en mi máquina. Tengo todo esto andando en Unix, en Linux, para ser exacto. No corren tantas cosas como el proceso del usuario. Entonces, PSX mostraría muchas menos cosas. Veis que en Unix mostraría muy poquita cosa. En Linux, perdón. Kill es muy importante porque sirve para matar un proceso. Le manda la señal sigkill, que es la señal 9, con menos 9. Por defecto, sin embargo, envía la señal sigterm, que lo único que le dice es que termine, por favor, es muy amable, mientras que la otra le dice ñaca, a morirte. Entonces, si vemos aquí los procesos bash con psx, podemos hacerle un kill menos 9 al último y matarlo, y ver qué pasa. Así que vamos a crear un nuevo proceso bash que va a ser el último. Le decimos psx. Vemos el último proceso bash, es el 97550. Decimos kill menos 9, 97550. Y vamos a ver qué pasa. Oh, se ha muerto este proceso. Casualmente, el último proceso era este que acababa yo de abrir, así que se acaba de morir. Pero esto lo podemos usar para matar cualquier aplicación, cualquier proceso que haya en el sistema. Hay que tener cuidado porque algunos pueden ser necesarios para el escritorio, por ejemplo. Otro comando muy importante, free, que nos sirve para ver la memoria libre que tenemos en el sistema. ¿Vale? Se escribe tal cual. En la máquina donde lo hice originalmente había 3 gigas libres y uno, 3 gigas ocupados, perdón, y uno libre. Aquí en esta máquina distinta, ahí no tenemos instalado el sistema, así que vamos a buscarlo, a ver si hay suerte. No, pues tendremos que bajarnos las utilidades de memoria. Ahora vamos a hacer en directo un ejercicio, es un poco bochornoso, pero en fin. Que consiste en ver cómo podemos usar macOS 10 el comando free. ¿De acuerdo? Nos sale Stack Exchange. Podemos verlo en el Activity Monitor, pero por lo que parece no existe el comando free. No viene adaptado a este sistema Unix. Aquí dice que se puede usar vmstat. Vamos a probar. Pues efectivamente te da algo parecido. El problema está en que Linux es un sistema operativo. ¿De acuerdo? Que como habéis visto es independiente de BSD y macOS 10
es de la familia BSD, entonces hay algunos comandos que no los tiene, que no los comparte. Free es muy específico de Linux. Así que, bueno, pues ya sabéis que este comando está solamente, yo no lo sabía, lo confieso, está solamente para Linux. Siguiente, top. Este también es muy importante y muestra un listado de procesos, pero interactivo, que va cambiando. Que puede ordenarse por memoria, si le damos a la M, si le damos a la P por CPU, mayúscula en este caso, a la M mayúscula también. Este es sensible a mayúsculas y minúsculas, y para salir es con quit. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probarlo. Escribimos top. Y veis un listado de todos los procesos que tenemos en la máquina. Como estamos también en un sistema operativo que es de la familia BSD, que tiene parte de código de FreeBSD, entonces no muestra los mismos datos que en Linux mostraría, ¿de acuerdo? Porque el kernel es diferente, pero sí, la información de hecho sale bastante más apegotonada aquí, pero bueno, es equivalente. Si lo ordenamos por memoria lo vemos de una forma, si lo ordenamos por CPU... Y si no, nos vamos de aquí porque este la verdad es que es un lío. El Linux funciona mucho mejor. De hecho viene ordenado de una forma y no hay forma de cambiarlo. Por lo menos no con las mismas teclas que en Linux. Así que no os voy a dar la brasa más con top. Pero está muy bien para ver en qué está ocupada la máquina. ¿Vale? Podemos ver que los procesos que más CPU chupan son QuickTime. En este caso que estoy haciendo la grabación. El propio top, la consola porque va cambiando. Y el resto están prácticamente sin hacer nada todo el rato. Hablando de time, tenemos el comando time, que nos cuenta cuánto tarda en ejecutarse un comando, ¿vale? Es un comando recursivo, de estos hay muchos, que le metes time y otro comando. Entonces aplica el time al comando interno que le hemos pasado aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un log de acceso y vamos a hacer wc sobre él. Es un fichero grande, entonces tarda pues, como un segundo y pico. Mejor dicho, como casi un segundo, que se desglosa en 0,9 prácticamente segundos en total, 0,8 del usuario y el sistema 0,028. Y el resto, pues no sé muy bien en qué se irá. Vamos a probarlo. Y está contando un fichero de 200.000 líneas. ¿Vale? Vamos a probar a ver si tenemos algo parecido aquí, en esta máquina. No tenemos un log de Nginx. Así que vamos a ver qué logs tenemos por aquí. Vamos a coger el más grande que pueda haber. Por ejemplo, el system log ya hemos visto que no era demasiado grande. De acuerdo, este es prácticamente instantáneo. Y claro, eso tiene que contar 1000 líneas y pico, es muy poquito. Vamos a ver MongoDB, por ejemplo. Este ya tarda un poquito más. Aunque tiene menos líneas, pero claro, no lo tenía cacheado en memoria como el anterior. Y podemos ver authd, por ejemplo. Nada, un desastre. Vamos a contar todos los system log, ¿vale? Son 1562 líneas y tampoco tarda apenas. En fin, la verdad es que yo no soy ningún experto en Linux, pero en Mac OS 10 muchísimo menos todavía, como podéis ver. Siguiente. Sleep. Esto lo que hace es dormir durante los segundos que le digamos. ¿De acuerdo? Es un proceso que simplemente se duerme un rato y luego devuelve el control. Por ejemplo, si queremos esperar un segundo, haríamos sleep 1. Veis que ha pasado el segundo. Y si queremos contarlo, le decimos time sleep 1. ¿Veis? Pues prácticamente tarda un segundo y luego 3 milisegundos en volver a acordarse de que le estábamos esperando. Vale, le podemos decir 5 segundos, por ejemplo. Y como veis, la cuenta es bastante exacta. Vamos a ver ahora. 5,003, ¿vale? Esto nos puede venir bien esto para dormir una tarea, ¿de acuerdo? Para hacer una pausa, por ejemplo, durante un script. El operador AND, muy interesante. Ejecuta el primer comando y luego el segundo, pero solamente si el primero no falla. ¿De acuerdo?
El AND este lo que le dice es que va a sacar el resultado del primero y el segundo, pero si el primero ya falla, pues ni siquiera se molesta en correr el segundo. ¿Vale? Por ejemplo, podemos hacer esto. CDPIC se va a meter en el directorio PIC. Luego le decimos, y si va bien, haces un ls. Y si va bien, vuelves al directorio donde estabas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ejecutarlo. Veis que es distinto. Si yo hiciera ls PIC, sale exactamente lo mismo, ¿vale? Pero aquí lo hemos hecho bastante más enrevesado. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Pues fijaos, como sabemos cómo dormir el ordenador, si queremos ejecutar algo después de una pausa de 2 segundos, le decimos sleep 2 y ls punto, ¿vale? Se espera 2 segundos y hace un ls. Suponeros que hay una tarea que queremos retrasar por lo que sea, un autodisparador, pues entonces se puede hacer así, con el sleep y el and de procesos. Siguiente, pasaba al background. Ahora es solamente un ampersand. Vale, este es el simbolito del ampersand. Antes teníamos 2 seguidos. Ahora tenemos uno solo que lo que hace es ejecutar el comando, pero en background. Ya no se espera a que termine. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, hacemos un wget de un fichero grande que tarda bastante en bajar. Entonces no queremos que la consola se nos quede pillada todo ese tiempo, así que le metemos un ampersand al final. Vamos a ver otro ejemplo tonto. Sleep 5 and. ¿Vale? Se duerme, se pone a dormir, pero no devuelve el control. Y a los 5 segundos, termina. Ahora, cualquier cosa que le digamos, la salida no sale inmediatamente, sino que cuando le decimos la salida de otro comando, él se acuerda y dice, y tenía pendiente decirte de que también había terminado el sleep 5. ¿Vale? Por eso a los 5 segundos no ha salido la salida. Suponeros que hacemos esto, sleep 5 and echo done, ampersand, ¿vale? Entonces se pone a dormir 5, esto nos dice que el proceso se ha quedado corriendo como proceso 1 y a los 5 segundos imprime DAN, como acabáis de ver. ¿Vale? Y ahora cualquier cosa que hagamos, pues nos va a decir que ya había terminado. El proceso 1, que estaba colgando de aquí esperando, pues ha terminado ya. Bien, el wget, acordaos de que lo que hacía era bajarse un fichero de la red, ¿vale? De internet. Con una URL. Este fichero no existe, simplemente una muestra. Vamos a pasar ya a los ejercicios. El primer ejercicio es que tienes que arrancar 2 terminales. En uno lo que vas a hacer es arrancar top y en el otro vas a matarlo, el proceso top que acabas de correr. ¿Vale? Muy sencillito. Y ves lo que pasa. El segundo ejercicio es un aviso, un comando que te avise cuando pasen 60 segundos, de forma que puedas trabajar mientras en la misma consola. ¿Vale? Así que yo me pongo a trabajar, estoy haciendo mis historias y quiero que a los 60 segundos me avise, me diga, hola, ya ha pasado el tiempo. ¿Vale? Mientras yo estoy trabajando. Esto ya hemos visto una cosa muy parecida, pues hacedlo vosotros y correrlo. Y luego me decís qué tal os habéis ido. Os ha ido y lo comprobáis en el fichero de soluciones. Cualquier duda que tengáis durante el curso, por supuesto, pues me escribís un correo, ¿vale? O en el grupo de Facebook o donde haga falta. Pero yo prefiero personalmente un correo personal. ¿Vale? A alejandrofer@gmail.com. En Twitter, en Pinchito también vale, como queráis. Pero cualquier duda avisadme. Y tercero, la memoria al inicio. Entonces, para este ejercicio lo que vamos a hacer es reiniciar el ordenador, comprobar la memoria libre, ¿de acuerdo? Con vmstat si estamos en macOS o con free si estamos en Linux. Arrancar un programa y mirar cómo cambia la memoria disponible. ¿Vale? También es un ejercicio muy sencillito. Así que le metemos un ejercicio extra, que es el asesino en serie, que es matar todos los procesos que te deje matar, ¿vale? Haces PS, matas un proceso, matas otro, y mirar si el sistema se queda inestable, se cuelga o qué pasa. Y al terminar el ejercicio, pues por supuesto reiniciáis, porque es muy probable que el sistema se haya quedado inestable. Esto es una ruleta rusa muy divertida, ir matando procesos hasta que de repente casca. Pues bueno, no digáis que no tenemos entretenimiento. Nos vemos en el siguiente capítulo.